Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Galaxy Queen y estoy en All Star de la Queen Factory. ¿Ya estás grabando? Sí, comienzo ya. Vengo con todo por la corona. Hola, yo soy Jade Bow. Para los que no me reconocen, regreso, soy Alice. Hola, ¿cómo están a todos? Felices y contentas y nada, muéranse todos. No. La anterior vez me robaron la corona, esta vez voy por mi corona. Otra vez aquí, por tercera vez. Bueno, este es el All-Star, ¿no? Esperando de que todas den al 100% de lo que se supone que han mejorado. Y para las que no, bueno, siempre tenemos gente que se va a ir primero. Esta temporada quiero mostrar que realmente me importa mucho el drag. Y mostrar una chocolata más pulida, más avanzada. Esto es All Stars. Al parecer creo que fue un retito por ahí. Bueno, seguir, vamos a ver qué onda con las participantes que no vinieron. Y como es All Stars, cambios. Con la misma mierda de la primera temporada. De la tercera, digo. Sobre todo, mostrarme menos shady. Más como soy realmente sweet, como dije al principio. Cambios. Eso es todo. Y no tanto shade como al final, que ya me odiaba Helga, Jenna, Momo. Insertar imágenes. Helga, Jenna, Momo. La ninfa que todavía me odia, pero ahí sí no me importa. Y bueno, el resto del mundo. ¿Viste? Dije que no iba a ser más shady. ¡Mierda! Besitos. Eso lo hicimos a propósito. Para ver quiénes son las más poco protegidas. Ustedes cuatro van a ser salvadas. O sea, tienen inmunidad ustedes cuatro para la primera fecha. Eso no quiere decir que van a ser un perro su show, porque ustedes van a ser All-Star. ¡Bienvenidos a todos! ¡Buenas noches! Hoy se celebra All-Star. La crema de la crema, lo mejor de lo mejor. Fuerte las palmas para todas ellas. Gracias también a todas ustedes. Bueno, ¿qué opino acerca del reto de la semana pasada? Que la verdad es que nadie sabía que era un reto, ¿ah? Era como que una obligación en sí venir, porque era el videoclip del, o sea, como que el tráiler acerca del concurso del All Stars, era el musical. La verdad es que me parece una falta de respeto, porque supuestamente se tiene que comprometer con esto. Todo bien, como que hemos venido porque dijeron un cuchito ahí, y todo bien con las cuatro que vinieron. Quiero hacer una reivindicación de una temática fuerte que fue en la primera temporada, mi temporada. Y la semana es Fierce, y les voy a mostrar los Fierce que soy y lo que sé hacer. Con ustedes, ella es Jade Bow Little Show.
Hola, ¿qué tal? Soy Shira Sofía de la temporada 1. Esta vez he regresado en All Star por mi revancha. Vengo preparada para todo lo que no pude dar en la temporada 1 y en la temporada 2 que regresé, pero por estúpido por llegar tarde me eliminaron. Pero igual vengo a dar todo, veo que hay competencia, veo nuevas, veo algunas que ya conozco. Hoy día toca mejorar el peor look. El peor look para mí en mi temporada fue el de Barbie, que es un perro. Y lo vengo a dar hoy día todo en otro estilo de Barbie. Mi mayor competencia por producción diría que Galaxy. Estoy un poquito en desacuerdo con algunas chicas que han ingresado y hay algunas chicas que se han retirado y le han tenido miedo a alguna temática y no me parece que estén pues. Ah, el reto del video. Faltaron muchas chicas. Pienso que deberían quitarles puntos en el show que van a hacer ahora. Tienen que ser un poquito más responsables, ya que cada uno se debe pues a un público, ¿no? ¡Ella es Galaxy! ¡Uy!
Hola, buenas noches, mi nombre es Sephora Drag Queen, soy concursante de la cuarta temporada de The Queen Factor. Me robaron la corona, pero hoy vengo con mi corona. Espero que todos estén al nivel y vamos a ver los shows. Todos son una competencia fuerte, pero creo que por estética, por look, por el drag completo, creo que Galaxy, Brianna, parece que es una competencia muy fuerte, justo es una dancing queen como yo. Sé lo que soy capaz de hacer y puedo sacar a cualquiera, así como ya lo hice anteriormente. Suerte con eso. Buenas noches, mi nombre es Romina Lozano, tengo 22 años y vengo a representar al Perú. Mi nombre es Afina Print, obvio, el de Low ya me aburría y estoy acá preparada en ese All Stars. Vamos a ver lo que te van a brindar. Ellas no creo, porque lo bueno está por llegar. Todas son como su canción de la Fox, un perro. Stand the morning,
sea parejo. Ahí me veo. Yo brillo donde sea. ¿Y tú? Chocolata. Mi nombre es Chocolata. Oli. A ver, antes que nada, vamos a ver lo que es el elefante en el... ¿Cómo mierda traducirlo? Pero para esto, les cuento el cucho, el chisme, el secreto. Las chicas que fueron para el video de Fox, ahora están a salvo. Significa que las demás chicas, tal vez se vayan al Bottom 2, tal vez las eliminen a todas, no sé. Quiero mandar un saludo especial a Diego, a mi mamá. Muchas gracias, me han estado apoyando en todo. Un saludo a todos mis amigos, a todos los que han venido hoy día. Y bueno... Chao. Entonces ella es Chocolata Queen. Hola chicos, mi nombre es Alice Black, regreso pues a demostrar lo que es una verdadera All Stars. Opinemos sobre la responsabilidad, niñas, niñas, porque eso es lo que para mí son niñas. Tienen que tener más responsabilidad en las cosas que hacen, cuando alguien se compromete a hacer algo, lo cumple. ¿Cómo es posible de que en el video promocional solamente salgamos 4 All Stars habiendo 10? ¿Y dónde está el resto? Empezamos mal, igual a la final ya sabemos quién va a ganar, obvio yo. Creo que ninguna me ha sorprendido hasta ahora. Vamos a ver qué sigue, pues. Igual ya tengo por ahí mis eliminadas. Nada más.
Ya no sé si quiero bien. Sabemos yo. Me estoy mareando con tanto perfume. Estoy apestada. Voy a vomitar. Soy AC Paris. ¿Qué puedo opinar del All Stars? De verdad que me encantó que me convocaran. En mi temporada tuve que retirarme por problemas personales muy fuertes, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora vengo a ganarme este público nuevo y me encanta, de verdad. Voy a darlo todo y a ver si llegamos a la final. Todos están muy fuertes, no subestimo a nadie. Porque yo no soy una dancing. Sin embargo, yo con cuchos y cosas he podido ganar a una dancing. Así que no subestimo a nadie, solamente me voy a concentrar en mí. Una cara bonita no es todo. Hay que tener talento, hay que ser cuchosa y conchuda sobre todo. Si no, mírame.
Hola, ¿cómo estás? Soy April Megan. En sí he venido a ganar. Veo competidoras no tan fuertes y veo fuertes. Creo que hay muchas que están de más, como Sephora, Galaxy. Tiene buena producción, pero el show no supera a muchos. Nada más. April Megan. Y pues, ¿sobre qué dices, viejo? Que agarra y que me dice. ¿Sobre qué dices, viejo? Que agarro y que le digo. Pues nada, vengo por mi revancha. La verdad que en la temporada que estuve, que fue la 2, estuve algo satisfecha, no llegué. Ahora vengo a darlo todo. Y pues agárrense, perras. People now, hey, get it, 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 get it,
lo que te faltó hoy día y cuál sería tu argumento para convencerme de que yo te salvo? La verdad, creo que hoy día me faltó algo de fuerza, porque producción tuve, reveal, todo. Me esforcé, tal vez por mi trabajo no tuve el ensayo necesario para dar la fuerza. Tú sabes todo lo que he pasado, tú sabes cómo he comenzado y ahora cómo estoy creciendo. Y tú me conoces, sabes que la fuerza la tengo, las ganas de mostrarle eso al público. En esta plataforma que es The Queen Factor puedo crecer aún más. No es por hablar mal, pero tampoco creo que esté justo que yo esté en sentencia, porque he visto algunas más suaves. ¿Qué crees que es lo que te falta para llegar al público? Porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Siempre creo que vas a lip sync o bottom. Espero que veas el esfuerzo que puedo dar, la producción, la actitud y las ganas que tengo. Entro con muchas ganas y después como que me voy bajando. O creo que a veces es por un tema de vestuario. Pero siento que en esta última gala le voy a dar con todo. En la segunda temporada donde estuvimos juntas, sabes que no me eliminaron porque lo hice mal, sino porque llegué tarde. Las dos llevamos tarde. Exacto. Madre, ¿por qué debería salvarte? Debería salvarme porque obviamente hoy siendo mi primer show siento que hubo cosas que me faltaron. Bueno, no te conozco. Y bueno, me presento porque te saludé y no me miraste. ¿Por qué crees que debería salvarte? Sinceramente, bueno, tampoco como te digo, no te conozco, pero he visto... Sí, pero la educación se lleva de casa. Sí. Yo entré y te saludé y no me respondiste. Te juro que no me percaté. Bueno, miramos afuera. Quiero reivindicarme y sobre todo mostrarle al público de que ya estoy renovada y que sobre todo tengo mucho más para brindarle a ellos. Creo que entre Safina y yo hay como que alguna diferencia, ¿no? Creo que tú te debes conocer más con ella. Sí, exactamente. Hay una gran diferencia entre Safina y tú. La diferencia entre Safina y tú es que Safina es mi amiga y tú no. Sí, por tu actitud, porque sé que eres humilde y sé que eres chacota. No la otra concursante que viene con aires y que no saluda. Cuando yo no saludé, Diego me llamó la atención y todos me odiaron. Y me gustaría que esté la más débil, no la más fuerte. Me lo merezco yo porque yo vengo desde la primera temporada, cuando no tenía ni la cancha y he visto estas temporadas y en verdad quiero lucharla. Muy bien, lo tendré en cuenta. Está bien, lo voy a tener en cuenta. Si se pasa, suerte con eso. When I thought I knew I would take that to
Safina. ¡No! Safina de Lobo es la primera. Safina Cris es la primera eliminada, por favor. La palma para Safina. ¿Hay algo más? ¿Digo algo más? No. ¡La soy de todas!